A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 23 de agosto del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en este periodo de tiempo en la acción de preferencial Grupo Sura. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro recorrido técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de preferencia del Grupo Sura, que rompe su estructura bajista en este periodo de tiempo, incluso acompañada con un incremento importante en su volumen de transacciones. Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo diario quedaría de marcado en los 16 mil pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo comienza una estructura alcista. Proseguimos este recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap, resistencia técnica diaria ubicada en los 1,350 puntos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1.280 puntos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que ya completa cuatro días en poder de la oferta, soporte técnico ubicado en los 36 mil pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 40 mil pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este periodo diario. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte técnico ubicada en los 41 mil pesos. Y unión de resistencia técnico cercano a los 43.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC con una zona de resistencia técnica ubicada en los 8.800 pesos y unión de soporte técnico cercano a los 8.000 pesos. En su marco de tiempo diario, se conserva la tendencia bajista. Continuamos este recorrido técnico diario con la acción de Celsius, con una resistencia técnica ubicada en los 3.650 pesos y un soporte técnico ubicado en los 3.450 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.730 pesos y un nivel de resistencia técnica ubicado en los 3.940 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol con una zona de resistencia técnica ubicada en los 8500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este periodo diario, y un nivel de soporte demarcado en los 8000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 7500 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 19.500 pesos y un nivel de soporte cercano a los 18.500 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la estructura bajista. La acción de Copetrol, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, resistencia técnica diaria ubicada en los 2.370 pesos y un soporte técnico cercano a los 2.240 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de ETB sin muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en los 145 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 170 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 2.050 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 1.950 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva la estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte técnico ubicada en los mil pesos y una resistencia demarcada en los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona e incluso ajustado a su EMA de 20 días. En su periodo diario el desplazamiento permanece bajista. La acción del Grupo Argos ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.700 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y un soporte técnico demarcado en los 10.500 pesos. En su marco de tiempo diario, la estructura continúa siendo bajista. La acción de Grupo Sur Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico diario los 38.600 pesos, y Unión de Resistencia Técnico demarcado en los 42.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de ISA, que ya completa tres jornadas en puerto de la oferta, soporte técnico diario quedaría ubicado en los 19.500 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 21.400 pesos. Para su periodo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de mineros, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia en este periodo diario estaría ubicada en los 2.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, en cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento permanece bajista. La acción del grupo Nutresa con un soporte técnico diario ubicado en los 35 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $43,700. pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción de preferencia al grupo Aval, donde la oferta permanece en control, resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 750 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que al mismo tiempo presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de preferencia al Banco Colombia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo permanece la estructura alcista. La acción de preferencia al Cementos Argos, que establece como resistencia técnica los 2.800 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, quedaría ubicado en los 2.500 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva la estructura bajista. La acción de preferencia al Corfi Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15.700 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 14.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que corresponde al año 2018. En su marco de tiempo diario la estructura se mantiene bajista. La acción de preferencial de la vivienda que sigue conservando como resistencia técnica diaria los 31.500 pesos y un soporte técnico demarcado en los 30.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se conserva bajista la acción de preferencia del grupo Argos con un soporte técnico diario ubicado en los 6500 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 7200 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva la estructura bajista. La acción de Promigas que sigue conservando como soporte técnico diario los 5200 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este periodo de tiempo y una zona de resistencia ubicada en los 5500 pesos. Lo que antes fue un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel, resistencia técnica ubicada en los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 7.400 pesos. En este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo